La razón de la protesta es que la empresa plantea un nuevo recorte en salario a los trabajadores. Después de 6 años y medio que llevamos sufriendo recortes, somos una entidad con un recorte permanente desde el 2013, y los datos y los números de la empresa no dicen que esa sea la situación. Los datos, presentamos beneficios en el tercer trimestre de 90 millones de euros y la empresa está en una situación, gracias a Dios, bastante mejor de la que argumenta la empresa, y eso impide aplicar un recorte a los trabajadores, que somos la única entidad en el sector financiero con recortes desde el 2013. El sentir general de las secciones sindicales y de los trabajadores es que no hay causa económica para alegar estas necesidades, y además se contradice, o es una paradoja, con los números que está enseñando la empresa en el sector, o sea, en la CNMV y ante el regulador. Con lo cual, ¿cuál es la razón? ¿Existen de verdad problemas económicos y por eso hay que hacer este recorte, o el banco va bien? Previsiblemente, además tienen mucha experiencia y nos están amenazando con ello. Preveemos que esto va a terminar en los tribunales, sí. Claro, están pagando dividendo a los accionistas, y además ahora se está oyendo de que están negociando la fusión con Unicaja y que quieren ampliar, darles el doble de dividendos a los accionistas, y a costa de la plantilla, como siempre.